amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela, un nuevo programa de Más que tu médico, como toda la semana, llevándote la salud a tu casa. El día de hoy vamos a hablar de otro interesante tema, como todas las semanas lo hacemos en bien de la salud del país. Hemos invitado a la doctora Celia Moisés Alfaro para hablar sobre micosis de la piel y las uñas. La doctora Celia es médico del Hospital Revalidati y tiene la especialidad de dermatóloga. Con ella vamos a regresar en un momento en Más que tu médico. No te muevas, ya regresamos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Luis Mendívil, cirujano plástico. En esta oportunidad solamente para darles un pequeño consejo. Si desean someterse a una cirugía plástica, por favor vean en la página web del Colegio Médico del Perú si es que el médico que los va a operar presente el Registro Nacional de Especialista en la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva. Se lo recuerda Más que tu médico. Nos encontramos en el segundo bloque de tu programa Más que tu médico, como toda la semana, llevándote la salud a tu casa. El día de hoy vamos a tratar otro interesante tema, como todas las semanas lo hacemos en tu programa Más que tu médico, en bien de la salud pública del país. De repente es un tema que para nosotros lo vamos a encontrar muy fácilmente y es preocupante, porque muchas veces no sabemos o no saben lo que puede ocurrir si es que no tienen un tratamiento adecuado. Me estoy refiriendo a la micosis de la piel y las uñas, que muy fácilmente se pueden infectar. ¿Por qué? Generalmente porque no sabemos cómo cuidar nuestra piel y nuestras uñas. Para eso hemos invitado, pues como lo dijimos en la introducción, a la doctora Celia Moisés Alfaro. Ella es dermatóloga, trabaja en el Hospital Revalidati, para hablar sobre este interesante tema que es micosis de la piel y las uñas. Bienvenida, Celia, a nuestro programa Más que tu médico, y gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación para tratar un tema de salud pública en el país, que son las micosis. La micosis se ve muy frecuentemente tanto en niños como en adultos y en adultos mayores, muchas veces por muchos motivos, ¿no? Porque generalmente los niños por la falta de cuidado de los padres, los adultos igual, o los adultos mayores porque las defensas bajan, y muchas veces eso hace que se produzcan este tipo de alteraciones en la piel y en las uñas, ¿no? Y muchas veces es perjudicial. Tu saludo, Celia, para todos los que nos están viendo. Un saludo muy especial a todos y que este momento breve sea de utilidad. Yo creo que sí, porque todos los programas y las conversaciones que tenemos con médicos altamente especializados en nuestro programa nos sirven para que las personas sepan cuándo acudir a su especialista y darle tratamiento al problema y no se agrave más, ¿no? Porque muchas veces la micosis puede ser un problema simple que lo podamos ver en la piel de una persona, pero si esta persona es diabética o es una persona que tenga otro problema, puede afectarle gravemente incluso, ¿no? Así y para es. Comenzar, Celia, ¿qué son los hongos de la piel o la micosis de la piel? Son infecciones que ocurren en nosotros debido a ciertas condiciones, y estas infecciones pueden pasar largos periodos, muchos de ellos, y pueden entrar hasta en un equilibrio con nuestra piel, porque como que se agazapan, se acomodan, entran en arreglo, y después de mucho tiempo, cuando alguna condición lo pone en situación más grave, ahí es que se expresa. Cuando baja la inmunidad, ellos pueden aparecer. Así es, cuando baja la inmunidad específicamente. Y las personas muchas veces
tienen este proceso largo tiempo, es una enfermedad de larga data muchas veces y no tiene tratamiento, ¿no? Así es, por eso algunos llegan a decir, pero realmente los tengo que tratar, y creo que sobre eso hay que enfatizar. Que conversar, ¿no? Sí. Y ahora, la otra pregunta es, ¿por qué estos hongos, muchas veces, o esta micosis, aparecen más en una estación, que es el verano? ¿Por qué, a qué se debe eso? Muchas veces se ve mucho en niños o en adultos, ¿no? Que van a la playa y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué lo encontramos más en verano? Pues en verano la temperatura alta, el estado de humedad por el sudor no retirado a tiempo, las mismas condiciones de que se necesita más oportunidad de baño, ducha, tiempo, los espacios son a veces cortos y todo eso nos hace proclive a coger los hongos. ¿Y nos podemos contagiar? Encima las actividades comunes en piscina, playa. En la ducha mismo, a veces de repente también. Cuando alguien más puede tener y nos podemos contagiar ahí, ¿no? Así es, o cuando compartimos artículos también. Si hablamos nosotros piel, uñas, cabello, ¿generalmente son tipos de hongos diferentes o es el mismo hongo que puede atacar a diferentes partes de nuestro cuerpo? ¿Qué tipos de hongos podemos encontrar y cuáles son los más comunes? Unos que tienen que ver con, por ejemplo, exceso de sudor, es lo que cogen los deportistas, la pityriasis versicolor, que es un hongo, no es que nos lo contagiaron, sino propio nuestro, que en condición de sudor, humedad extrema por sudor, aumenta en cantidad y deja unas manchitas blanquitas sobre la espalda, el pecho. En los bebés lo vemos también sobre la frente, el cuello, ¿no? Y son, como usted dice, infecciones que duran largo tiempo, porque muchas veces no dan síntoma, pero es visible. Y no causan molestias. No, ¿Y qué otro tipo de hongos tenemos en las uñas, en el cabello, aparte de lo que más mencionado? Sí, hay otros que vienen más bien por infección, ¿no? Y estos sí obedecen a un contagio persona a persona. Y estos, por ejemplo, son los levaduriformes, que son las cándidas, que es un buen grupo de infecciones hacia uñas, hacia piel, hacia genitales y otros órganos también. Y el otro grupo es de los dermatofitos, que justo aman la queratina y están donde hay queratina, ¿no? O sea que es todo el cuerpo. A nivel general, ¿no? Muchas veces las personas hacen consulta muy frecuentemente por los hongos en las uñas, ¿no? Y hay algunos que llegan refiriendo que la lesión de la uña comienza desde el lecho unguial, desde la parte baja, ¿no? Hacia arriba, y otros dicen que comienzan de la parte de arriba hacia abajo. ¿Tiene alguna diferencia en un tipo de hongo? ¿Es el mismo hongo que está atacando la uña y lo está destruyendo? La clínica tiene sus variantes. Hay infecciones que obedecen a un compromiso de pliegues, de reborde, y que luego del lateral pasan hacia el centro. Y generalmente esos también abarcan la punta de la placa unguial. Pero hay otro grupo que más bien va de frente a matriz, va abajo. Entonces sí tiene sus variantes. Eso nos da idea a los dermatólogos qué tipo de hongo es. Sin embargo, lo mandatorio es hacer muchas veces cultivos, exámenes directos para identificar cuál es el hongo. Que lo vamos a ver posterior a en otra pregunta para ver cuál es el método de diagnóstico que tenemos. Pero para hablar del método de diagnóstico tenemos que ver que la clínica muchas veces en este empezando caso, por allí, ¿no? Entonces, ¿qué características o síntomas y signos puede presentar los diferentes tipos de hongos que nos pueden atacar? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en este caso? Yo creo que en cuanto a síntoma, el síntoma principal es prurito, y en el caso de la piel, el pliegue que está siendo tomado, el prurito exquisito, la persona que empieza a rascarse el pliegue, se rasca y a veces hasta exudados, complicaciones infecciosas bacterianas agregadas por el exquisito prurito, ¿no? Eso es un elemento útil en la clínica para ubicarnos. Y lo otro en la uña es el engrosamiento que ocurre en esta. Si vemos nuestra uña sin compromiso de hongo, pues es un espejo perfecto. Pero en cambio, cuando hay afectación por los hongos, ya sea de los bordes o desde la matriz, vamos a tener un engrosamiento, una uña que parece una garra más bien. Y le llamamos a eso onicogrifosis, por ejemplo, esa uña que ya está totalmente desfigurada, ¿no?
deformada. Y lo vemos mucho en los adultos mayores, en algunos casos, ¿no? Sí, y que hace bastante más difícil su condición, porque cuando la persona es mucho más mayor, tiene limitación para poder llegar a los piecitos, hacer el recorte correcto, la higiene correcta. La caspa en el cabello. Muchas veces hay personas que tienen pues abundante cantidad de caspa. ¿También es un tipo de micosis en este caso? Bien, lo más común en el cuero cabelludo del adulto, del joven y del adulto, no es precisamente la tiña del cabello, que sí la vemos en los niños. Lo más frecuente es que hay un fenómeno irritativo del cuero cabelludo, un fenómeno inflamatorio, y que en esa condición algunos hongos que son habitantes normales de la zona, que les encanta estar donde hay inflamación, aumentan en cantidad. Hay un honguito especial que se llama Pityrosporum ovale, que es el que mayormente acompaña las dermatitis seborreicas, los estados inflamatorios oleosos del cabello. Y cuando la persona va a la playa muchas veces, ¿no? Y en el transcurso de los días aparecen unas manchas medias claras en la piel, ¿eso también lo podemos clasificar como un tipo de hongo? Si es que estas están sobre... O en la piscina, de repente, ¿no? Claro, si estas aparecen, por ejemplo, en mejillas, y no son lesiones pequeñitas, redondeadas y blanquecinas, como que es la pityriasis versicolor, sino son lesiones más bien redondeadas, de mediano tamaño, entonces estas sí, la mayor parte de veces no es hongo. La mayor parte de veces es un estado que llamamos pityriasis salva, que la vemos mucho en zonas de altitud, y también en zonas donde hay intenso sol. Entonces eso lo vemos mucho en el sur del Perú, por ejemplo, las zonas de Arequipa, las zonas centroandinas también. Donde podemos encontrarlo con bastante frecuencia, ¿no? Y todos le decimos a eso honguito, pero no lo es. No es honguito, ¿no? Pero muchas veces lo identificamos, en algunos casos las personas que no están con mucho conocimiento de esto lo identifican como un hongo y pueden echarle antimicóticos y que le puedan irritar la piel o le puedan causar mayor tipo de daño de repente, ¿no? Más aún, la medicina le dice a eso pityriasis alba. Entonces, pityriasis nos suena a hongo, pero no lo es. Sí, claro. Y nos podemos confundir en este caso, ¿no? Y acá hay otra pregunta que te quiero hacer. La sudoración es de repente uno de los factores también, o las partes húmedas son uno de los factores. Y en este caso, ¿están comprometidos mucho los deportistas? ¿Encontramos mayor cantidad de micosis en ellos, en estas personas que hacen el deporte por mucho tiempo? De hecho, el deporte es lo más saludable que hay, y hay que incentivarlo bajo cualquier punto de vista. Pero sí, el deportista tiene que tener mayor cuidado, porque la persistencia del estado húmedo de la piel, llámese sudor sobre la piel, si lo hacemos muy largo, hacemos que la persona sea más propensa a los hongos. Entonces, deporte sí, pero retirando sudor rápidamente, ¿no? Estos honguitos que duran años, o sea, hay personas que lo tienen tiempo, ¿no? Y viven, y ya es parte de su cuerpo muchas veces, el honguito, ¿no? ¿Por qué tienden a tener tanta vida en el cuerpo de la persona? O sea, es de larga data, o sea, no le dan tratamiento o le dan tratamiento, pero ahí sigue, ¿no? No desaparece. Por un lado, la condición propia de las personas. Nosotros tenemos elementos naturales de defensa contra los hongos. Se han determinado, por ejemplo, algunas estructuras proteicas pequeñísimas que se llaman defensinas y que están presentes en mayor cantidad y conformación en las personas que son menos propensas a los hongos. Y se ha encontrado que en las personas que siempre, frecuentemente hacen honguitos, las tienen como que un poco bajas. Por otro lado, también influyen los hábitos. Personas que no se cambian el calzado y las medias muy frecuente por su condición, por el trabajo, el tiempo, en fin, y que tienden a sudar, son personas que mantienen los hábitos de humedad y entonces se mantienen los hongos en el tiempo. Y ahí se van a permanecer ahí en los honguitos. Interesante, mira la conversación para que la gente se entere de la problemática de esta aparición de la micosis en piel, uñas. Vamos a regresar en un momento, Celia, se nos ha ido el tiempo de la primera parte. Regresamos en un momento con ustedes. No te muevas, ya regresamos en Más que tu médico.
Saludos a todos, soy el Dr. Omar Liliones, cirujano vascular periférico, y hoy quiero recordarles que el ecodoppler arterial es el examen más importante para prevenir los problemas de salud en los pies de los pacientes diabéticos. Recuerda, te lo recomienda más que tu médico. Ya nos encontramos en el último bloque de tu programa Más que tu médico, como todas las semanas, en una entrevista de salud pública que nos interesa mucho en el cuidado de nuestro cuerpo. La salud es importante, es lo mejor que tenemos y hay que cuidarlo. Y si no seguimos los consejos de repente, muchas veces podemos ver agravado a un familiar o uno mismo si uno no se cura a tiempo. Las enfermedades muchas veces se manifiestan con sintomatologías, otras no. Pero a aquellas que se manifiestan, nosotros debemos acudir inmediatamente a nuestro especialista para que nos dé tratamiento. No te automediques, la automedicación es mala. Consulta a tu especialista para que ellos te den la solución al problema de salud que tienes en ese momento. Y vamos a ser felices, vamos a estar contentos porque nuestra salud nos invita a eso, a estar felices y contentos y poder trabajar adecuadamente. Estamos conversando con la doctora Celia Moisés sobre micosis en piel y uñas. Y hay un tema interesante que tenemos que tocar, Celia, en relación a los niños, ¿no? Hace un momento me hablabas sobre la tiña en el cabello de los niños, que es bastante frecuente en niños y lo vamos a encontrar. ¿Qué es la tiña? ¿Qué es lo que causa? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas en estos pequeños? Los niños no tienen tanta calidad de grasa y sebo como lo desarrollamos los adultos. Es por eso que si llega al cuero cabelludo un honguito de los que acostumbran colonizar el cabello, esto es, por ejemplo, si algún niño comparte el juego, juntan cabecitas, si comparten un peine, juntan esto, proximidad del pelo, ahí ocurre un contagio. Se comparten gorras, por ejemplo, ¿no? Esas situaciones van a favorecer que ese cuero cabelludo, cuya defensa inicial, que es la grasitud, no está presente, entonces que se haga ahí una infección. Y los hay de algunos tipos. Los más típicos, por ejemplo, son algunas tiñas muy inflamatorias. Esa es la clásica, que le llamamos querion de Celso, que es una tiña que ocurre sobre el cuero cabelludo y que se forma tanta inflamación y puntitos con pus, que la mamá se alarma porque pierde pelo y se hace un crátercito en la cabecita, ¿no? Entonces, rápidamente acudir cuando encuentren ello, no se pongan a experimentar con un champú, otro champú, no. Hay que acudir porque el tratamiento ahí no es el más adecuado, el ponerle un champú o el hacerlo tópico, sino más bien, según lo que vemos, las cualidades, dar el antimicótico por boca más adecuado según peso y por el tiempo correcto. Otras formas de tiñas son menos aparatosas y más bien ocurre que falta cabellito, no se rompen los pelitos y casi no hay inflamación. Y entonces para los papás de repente dice, ¿por qué está perdiendo pelito mi niño, ¿no? Y vamos y en el examen vemos pues que efectivamente que hay pelos rotos y que están tomados por el microorganismos, ¿no? Y estas tiñas son, vamos a decir, tiñas capitis también, pero no inflamatorias, y estas tienen un listado de agentes causales. Entonces, según eso, el dermatólogo familiarizado con ello va a poder dar la medicación otra vez oral necesaria por el tiempo necesario y a la dosis correcta. ¿El tratamiento en este caso es largo? No menos de 8 semanas y de repente pueden llegar a 12 o 16. Ya. ¿Y puede haber resistencia en este caso con el tratamiento o el fármaco que le vamos a dar es específico para esta patología? Sí. En el caso de las formas no inflamatorias podemos apelar a un cultivo y obviamente con cultivo delante se sabe bien. Pero en el caso de las formas muy inflamatorias, lamentablemente gana el huésped en su defensa y casi
poco germen, gran respuesta inflamatoria. Entonces, si intentamos en esas formas hacer cultivo, los resultados van a ser negativos. Entonces, ya es la experticia del médico dermatólogo, ¿no?, que va a decir, sí, voy a darle con esto. ¿Y hay casos de que se puedan infectar, que ingrese una bacteria y puede infectar las lesiones estas en la cabeza? ¿O no? Pueden haber sobreinfecciones bacterianas importantes, sobre todo en niños que vienen de situaciones de salud también, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que nosotros podemos tomar para evitar, en este caso, volvamos a los pies, que es bastante común, para evitar los hongos en los pies? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le darías a las personas, ¿no? En principio, cambio frecuente de medias. Si estamos hablando de escolares o de deportistas, con mayor razón, y que las medias sean de algodón, no de lana, ni de mucho sintético, porque nos hacen sudar. Luego, el hábito también de poner los zapatitos ventilados, a ventilarlos un poco, cambiar después de cierto tiempo las, ¿cómo le llamamos esto? Las plantillas. Hábitos como eso, que decimos, no, es sencillo, no compartir el calzado, porque en casa a veces no se calza igual, el modelo está bonito, pero no es buena idea. Las duchas también, periódicamente, tener el hábito de la limpieza con un poquito de cloro, ¿no? Para evitar el contagio de esta forma, ¿no? Acudir con sandalias a las duchas, no solo las públicas, también las de casa, porque compartimos mucha actividad. Es importante no compartir las prendas, calzado, como el zapato, las medias. Exacto. En este caso, a veces entre los hermanos se paran cambiando los zapatos, las medias. Se confunden, compra la mamá en serie y ahí viene el contagio. ¿Qué otro? Simplemente en el tratamiento que nosotros podemos tener para la micosis de las uñas, de los pies, ¿solamente es tópico o es oral, o hay otras medidas que hoy en día se pueden utilizar? Bueno, eso dependiendo de la edad, es el grosor de la uña. Así que en personas muy pequeñitas, trato yo niños pequeños, probablemente sí el tópico exclusivo sea una buena opción. Sin embargo, en la mayoría de casos sí necesitamos de tratamientos orales bien elegidos. Ahora, hay pacientes que no cambian las condiciones, los hábitos, y entonces uno insiste en el oral, pero hay una reinfección porque el hábito no se ha corregido. Claro. Casos menos comunes son, por ejemplo, doble infección. Me refiero, levaduras y dermatófitos en la misma placa ungueal. Entonces, un tratamiento recibe el paciente, mejora levadura, sube dermatófito. Al tiempo, alguien se decide a usar otro antimicótico que trata más al dermatófito, sube levadura. Entonces, ya son cosas poco usuales, pero que pueden ser causas. Que pueden pasar. Y otras estrategias que se han creado, por ejemplo, para adelgazar la uña, son queratolíticos, o sea, sustancias que vayan ablandando la uña, o el mismo láser, ¿no?, que puede ablandar. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué de cierto es el éxito del láser dentro del cuidado de la micosis? ¿Da resultados, no da resultados? Porque hoy en día se está utilizando bastante el láser, ¿no? ¿O tiene que ir acompañado de repente de tratamiento local, tópicos o por vía oral también, ¿no? ¿Qué opinas del láser? El objetivo básico del láser es deshacer muy rápidamente el grosor de placa ungueal. Pero si no está acompañado de un tratamiento de principio activo y tengamos en cuenta que muchas veces esas infecciones tienen largo tiempo y ya invadieron matriz, entonces no nos confiemos solo del láser. Habrá que hacer láser más una terapia oral. Láser exclusivo. O tópica también puede ser. O tópico, dependiendo del caso. Ya. El hecho de que el láser mate el hongo, no mate el hongo, entonces el láser. No, deshace la placa ungueal. Deshace la placa ungueal. Ahora, que en la ¿qué es la placa ungueal realmente? Es restos de queratina, como cementerios de queratina, puestos allí. Que resulta que la queratina es útil para el honguito, sí, es como su gasolina. Entonces, entre queratina muerta van a haber algunos hongos allí vivos. Entonces, si bajo esa idea, pues sacar el grosor de la placa ungueal va a llevarse ciertos hongos. Entonces, sí, vamos a decir, sí tiene acción sobre lo visible. ¿Sirve para el tratamiento? Sí, sirve para el tratamiento. Pero solo no va a ser suficiente. Tiene que ser
con otros componentes médicos que le van a ayudar a desaparecer el hongo de la zona donde está afectando, ¿no? Claro. Ahora, hay condiciones, por ejemplo, en pacientes que no pueden recibir por molestias severas de hígado o de riñón, no pueden recibir terapias orales. Así, ¿no? Y en ellos es una gran alternativa, claro. Pero tenemos que ahondar en los hábitos, en los cuidados, en evitar la condición que favorezca más proliferación. La aparición y la proliferación de estos hongos. Y la vía tópica, evidentemente. Que es importante también la vía tópica, ¿no? Una vez que la uña está bien adelgazada, muy adelgazada, sí. Tenemos pacientes diabéticos muchas veces, al cual hay que cuidarle mucho los pies, las piernas, ¿no? Porque muchas veces por la enfermedad tienen insuficiencia vascular y esto puede tener consecuencias de gravedad para ellos. ¿Con qué frecuencia encontramos pacientes con pie, con dedos o con uñas micóticas en este caso? El tema de la diabetes muchas veces y antes del compromiso ungual está en que a veces hay unas expresiones de tiñas muy amplias, de compromisos medio cuerpo con grandes tiñas, y van a hacerse las pruebas y resulta que era diabético, ¿no? Entonces sí es cierto que hay más propensión, hay una relación, ¿no? Hay una relación. Y si efectivamente hacemos población diabética, no diabética, probablemente vamos a encontrar más pacientes con este problema. Con este problema. Se ha hablado de cierto déficit inmunitario también en estos pacientes. Que afecta también, ¿no? Ellos son más propensos, sobre todo a las levaduras. ¿Y qué acción tendrían los podólogos en este caso? Porque hoy día pues la podología se ha incrementado en el cuidado de las uñas y todo lo demás. Necesariamente este paciente tendría que primero ser visto por un especialista que es el dermatólogo y luego pasar al podólogo para que le dé el tratamiento aplicado a las uñas. ¿Es importante como parte del equipo multidisciplinario? Nosotros vamos a tener queratina nueva una vez al mes y en las uñas eso también se replica. Entonces, el recorte correcto periódico de las uñas es importante y eso es atención primaria. Si cortamos mal una uña, dejamos un uñerito, entonces eso va a ser un foco infeccioso en un diabético. Entonces es clave para el paciente el buen recorte. Si necesita apoyo, asistencia, pues ahí está quien nos puede ayudar. Siempre que se concentre en su foco, su objetivo. Y aparte que tiene que tener la recomendación del médico, claro, no especialista, para que tenga un manejo conjunto. Usted le ha dicho, manejo conjunto, ¿no? Y cada uno con el perfil para el cual ha sido formado. Celia, gracias, se nos fue el tiempo volando. Gracias por tu participación en nuestro programa Más que tu médico. Tus recomendaciones finales para todo lo que nos escuchan o nos ven. Muy bien, es importante identificar estas formas clínicas que hoy hemos conversado, el secado apropiado, hemos dicho el sudor, pero también importante que cada vez que nos bañemos aseguremos que la toalla llegue a todas las áreas de nuestro cuerpo para que no quede ninguna área húmeda, peor aún si son pliegues, axilas o ingles o los mismos entrededos. Es importante que nuestro autocuidado para la prevención de los hongos. Gracias por tu participación el día de hoy. Hemos conversado con la doctora Celia Moisés, ella es médico del Hospital Rebelati. Nosotros nos vemos en nuestro próximo programa. Nos vemos, chao.